Yo no sé, rector, nos había dicho que podíamos, como en el Congreso, hablar sin mascarilla o se oye mejor. Cada uno administra vale, su prudencia. Con la venia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues si en el Congreso nos dejan. Facilita bastante esto, ¿no? Si consigo ahora sacarla, por cierto. Bueno. Antes de nada, a mí me gustaría agradecer. Bueno, pues no complicar casi más. Ahora sí. Me gustaría. De esto, ¿no? Si consigo ahora sacarla, por cierto. Bueno, antes de nada, a mí me gustaría agradecer. Bueno, pues no he complicado casi más. Ahora sí. Me gustaría. Queridos amigos, por si alguno de vosotros no lo ha visto o no lo ha conocido, os pongo aquí este corte del programa de Federico Jiménez Los Santos en la emisora Es Radio. Porque verdaderamente a mí, aparte de que me ha hecho reír por su imitación de José María Aznar, la verdad es que en lo que ha dicho en este corte. Está yendo a varios medios en el mundo, que no fue propiamente una entrevista. ¿A quién hemos invitado? A lo mejor es que no le hemos invitado. Mira, Luis, no me toques las narices. Los políticos van a donde quieren ir. No. O sea, claro, bueno, que está invitado. Venga aquí, pero claro, yo hoy escribo en la columna del Mundo lo que habría que preguntarle a Aznar. ¿Qué no hizo usted en Cataluña? ¿Cuál es su responsabilidad en que Cataluña, en 2017... Reivindicó el pacto del Majestic, por ejemplo. Sí, claro. Pues fíjate, echar a Vidal Quadras y la corrupción de Puyol. Bueno, pero sí, una cosa y otra. ¿Cómo que no tienes ni idea? No tengo ni idea. Yo, por el culto a sí mismo, el saumerio permanente, el botafumeiro del yo. No, él estuvo. Claro, estaba en casa del follonero, y si tú vas a casa del follonero, estás en el follonerismo. Pues sabes que. Y yo creo que el fenómeno de Vox está en marcha y el Partido Popular no está sabiendo contrarrestarlo. Yo creo que eso es patente. Bueno, hay una cuestión además muy, muy concreta. O sea, Aznar, entre las mentiras, porque es que Aznar ya miente con una tranquilidad. Como del bigote, que ahora ya no tiene. No tiene bigote. Ya, pero es como si tuviera. Digamos, bueno, como tienes todo paralizado, pues como si tuviera bigote, qué marda. Bueno, Aznar fue el primero que dijo que había que romper con Vox. Él dijo textualmente, y estará por ahí grabado, porque yo lo recuerdo que lo leí y hoy lo recuerdo en la columna. Yo votaría no, no y no a lo de Abascal, que es de donde ahí empieza. Pero eso no implicaba romper con Vox, votar que no? A la moción de censura, si por tú, supuesto que no. Había que abstenerse, no. Cuando él dice no, no y no, me conocemos a andar. Es ir a lo que fue. Quizá lo hubiera hecho. Claro que les tocan. Están tocando las narices. Lo de las actividades extracurriculares de los niños, que es que el PP sigue sin asimilar que está ahí porque quiere Vox. Y que si Vox mañana dice vete a freír espárragos, se van a freír espárragos. A hablar bien de sí mismo, pues con el follonero. ¿Para qué? Para hablar de las cosas que perjudican. De las recetas, de los programas, de las cosas inmediatas. ¿Que lo que hay que hacer? Sí. Las dos cosas. Es que no se puede dar una sin otra. Cuando uno intenta dar batallas de recetas o batallas de ideas, no sé, es que no se puede dar una sin otra. Entiendo batallas de recetas políticas. Sí. No. Si no se tiene la idea de qué es lo que de lo que hay que recetar. Si no se tiene la idea de lo que se quiere hacer, normalmente las cosas se hacen mal. O se está simplemente por estar. Y eso no es la política, ¿no? La batalla de las ideas es básica. Es fundamental. Es esencial. Y si no se da, no habrá batalla de recetas. Porque no encontrarán recetas buenas si no están fundamentadas. Pues muchas gracias. Ahora sí, estamos apagando las luces. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien.